Las grandes corporaciones cotizadas en bolsa en este ejercicio han implementado sus beneficios como nunca había pasado en 64.021 millones de euros. Son cifras récord. Yo sé perfectamente que el señor Garamendi conoce estos datos y me parece que en este momento eh, estas grandes corporaciones deben de corresponsabilizarse con su país, que no son eh, los salarios los causantes de la inflación en España, muy al contrario, justamente porque los salarios en nuestro país son muy bajos, lo vuelvo a decir, el impacto eh, de la inflación en un salario de 1.000 euros. Es fortísimo. Son personas que, que tienen dificultades para hacer la compra, para pagar el alquiler, a pesar de la medida tan importante que hemos tomado, ¿no? De limitar la revalorización de los arrendamientos al 2%. Imagínese ¿no? lo que hubiera pasado si se revalorizan en este momento al 10,2%. ¿no? En, en definitiva, creo que es legítimo que Garamendi defienda sus intereses, pero desde luego los datos son rigurosos y no son los salarios, sino los márgenes empresariales, los que están ahora mi mismo causando un fuerte impacto también en términos de inflación.